Bueno. Hello guys, how are you? Hi, Miss. Ya entraste. Hello, how are Hello. you? Good. How was your Very good. Thursday? Your Tuesday, sir. ¿Qué tal de Ya martes, relax. guys? Relaxed, good. All right, so here we go. Let me share here so we can start. Okay, day 7. Here we go. All right, so today, don't forget los requerimientos, please. I need you with cameras on. Thank you. And then we have the class agenda. Today, we're going to be talking about the use of imperatives. Okay. And we're also going to be having a little review. So now let's check the attendance. Lo primero, right? So here we go. And we start with Cristian Mateo Cruz. Cristian. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales de Cruz. Present. Jason Ariel Martínez. I'm here. Judith Yvette León. Present, Minch. Kevin Edgardo Durán. No, Kevin. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Nelson Isidoro Escobar. Present. María Emma Gálvez, Óscar Ignacio Cornejo, Paola Beatriz Ramírez, Hasta el 15 me va a poder confirmar que sí o no. Priscila Ivette García, Present. Reina Margarita Cortés, Reina, Present. René No. Liceo Cortés. Don't worry. René Liceo Cortés. And Carolina Janet Alvarado. Okay, good. Thank you. And now let's check. All right. Es que si no me hablan, guys, yo no los puedo ver al momento que estoy viendo la asistencia. That's why. Si no me hablan, no sé si están ahí o no. All right, let me check. Ah, Christian is driving. Okay, Christian, don't worry. Espero llegue bien a su casa y prontito. All right. So now, let's check here. We have today a game about the simple present. So here we go. All right. Can you see my screen? Oh, what happened? Yes, Miss. Yes. Yes, Misha. Give me one sec. I don't know what happened with this.
Wonderful. Okay. All right. So now let's go with this. Okay, vamos a hablar acerca de occupations, right? So now the first one. ¿Cómo se llama el primero? Abajo tenemos los nombres de las de lo que hacen, de las occupations. Ajá. The first one. Accountant. Ah. Accountant. This one. The first no. one. Soldier. No. Okay. Soldier. All right. Ay, soldier. All right. Ya dije yo, qué raro los contadores donde ustedes, lo que ustedes conocen, right? Good. Now, the second one, I mean, sorry, the first one, el primero que aparece aquí, donde tengo la manita. Clown. Clown. Clown, right? Okay, good. Y los demás solo se pusieron, right? ¿Cuál era el otro? Musician and accountant. Uh-huh. Okay, good. Now this one, what is that? So, tengo la manita. Uh-huh. Fashion designer. This one, right? Okay. Fashion designer. This one. Dishwasher. All right. Computer technician, ¿eh? ¿Cuál era el otro? Mechanic. Truck driver. Truck driver. ¿Cómo sería en español? ¿Cómo sería en español? Conductor. Conductor. De camiones. No de trocas, right? Eso es como... Eso es como decir los chores, right? Los chores son shorts de pantalones cortos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo decimos el carro que no es cerrado? El que tiene la cama atrás. ¿Cómo le decimos pick up. Nosotros? Pick up. Y es pickup. Es en pick inglés up. La palabra. Ajá. Entonces, igual que truck. Le dicen troca porque viene de truck in English, right? Pero no está bien así. All right. So now, this one. Musician. ¿Cuál músico. De los tres es? El de en medio, el segundo. El two. El que tiene la guitarra. La guitarra, one. Right? Ahora, truck driver. One. El primero, one. The first one, right? Okay. An accountant. One. Accountant? Es el payaso, el tercero. Accountant. Ah, no, el contador. First one. Okay. All right. Qué raro esos contadores. Okay. A clown. Now, clown. ¿Da? Second. Clown. Second. Ajá. ¿El? Second. Payaso. Clown. Payaso. El payaso, right? A computer technician. Okay, now, computer technician. ¿Cuál es? Técnico en computación. Ajá. Sí. Yeah. Y sería la chica. Right? La chica con las computadoras. Number right? five. Soldier. Okay. Soldier. El one. One. Ajá. The one with the one. Green one. Suit, right? The dishwasher. Dishwasher. El four. Four. Mm-hmm. Dishwasher, ¿el? ¿Qué sería eso? ¿Dishwasher? Lavaplatos. Lavaplatos. Ah, pero la máquina o la persona. La persona. Okay. A fashion designer. Fashion designer. Modista. Diseñadora. Uh-huh. O oh, diseñadora, right? Huh? Modista es un sinónimo. Sí. Okay. Sería la que tiene que ir vestido, right? Okay. Fashion designer. Now, he or she? He is. According to the soldier. Image. Soldier. Uh-huh. A soldier. Okay. A soldier. Now, a soldier. Y luego, ¿cuál es la acción? What is the action? What is the verb? Drives, serves, what? Music, computer, a truck, a country. What?
A country. Uh-huh. A country. Good. Now, she is or he? He is. A truck driver. And now, a truck driver. And now, what is the verb? Fixes, cleans, drives what? A country, children. A truck. He or she? He is what? A clown. And now, a clown fixes. Entertains. What? Clothes. Children. She is. A what? A musician, a fashion designer, an accountant. Okay, show me the money, right? An accountant. Okay, an accountant what? Entertains, keep track of, drives, cleans, designs. Entertains. ¿Qué significa entertain? Cleans. Limpia. Drives. Manejar. Keep track of. Cerrar la computadora. Uh-huh. ¿Qué significa keep track of? Keep track of. ¿Qué sería eso? ¿Ya lo encontré? No. Aquí está en el tercera persona, right? Por eso tiene la S. Pero así en su base form, para buscarlo es keep track of. Un seguimiento. Ajá, da un seguimiento, okay? So let's check. Keep track of. Ajá, da un seguimiento a qué? Money. A music, a country, money. Truck. Money. Computers or money, right? Money. Okay. Now, he or she? He is. A clown, a dishwasher. What? Entertains, drives, makes, cleans, designs, cleans, what? A truck, dishes. A country, children, dishes. Music, dishes. He is or she is? He is. He is what? A computer technician, a dishwasher, musician. Ajá. No, pero no abra mucho la boca, no es shang, ajá, sino que shang. Musician. No abre mucho la boca, right? Okay. A musician, what?
makes, design, drives, fixes, designs, okay. Design. Design. No. Design. Design. No. Design. Makes. Which one? This one? Makes, right? Uh-huh. Hace? Makes. Makes what? Dishes? Music. Money? Music. Uh-huh. Music, right? Make it. Music now. She or he? She is what? A truck driver, a soldier, fashion designer. A fashion designer. A fashion designer what? Designer. Serves, entertains, makes, fixes, designs. Designs. What? Computers, money, music, children, clothes. All right. This one, by the way, esta palabra se lee así, guys. Clothes. Clothes. Eso es en español. Si la leyéramos en inglés, fuera clouds, porque son nubes, right? Pero si lo leemos tal cual así en español, sería clothes. Cuando hablamos de ropa, right? In general. Uh-huh. Okay, so clothes. And now let's check. Clothes. And now, he or she? She is. What? A computer technician. What? Drives, fixes, entertains, cleans, or keeps. All right, let's check. Keeps. It's not keeps. Drives. Fixes. Con las herramientas, right? Fixes. Fixes, arregla. Fixes, what? Computers. Computers. Awesome. Now round two. Let's go. This one, what is that? The first one. ¿Qué es el primero? Journalist. Mechanic. Journalist? With the tools, right? Handyman. Uh-huh. Handyman. Let's check. Handyman. And then this one with the microphone? Journalist. Okay. Journalist. And this one? Software developer. El otro sería this one. Bet. Exactly. Now this one. What is this one? Mechanic. This one, shop assistant. What is that? What is a shop assistant? ¿Qué es eso? Un vendedor, un asistente, alguien que da información de un producto. Un asistente, un vendedor. Una impulsadora. Asistente de tienda. Un asistente de tienda, right? Like that. And then we have this one, office worker. Sorry. This one. What is this? Receptionist. And this one? Office worker. Let's check. Office worker. And now, what is an office worker? This one? A mechanic. Okay, now primero. Mechanic. El primero. First, right? A handyman. Handyman. El tercero. All right, the third one.
A journalist. 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 Última. Es la última. The last micrófono. One. Okay. A receptionist. Receptionist. La tercera de arriba. Okay. A vet. 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 La tercera de abajo. El perrito. Okay. La veterinaria. Shop assistant. Shop assistant. La... Es la sexta. Segunda de abajo. Okay. Software developer. La última. The last one, right? Okay. Yeah. Now, she or he? She is journalist, shop assistant, or receptionist? Receptionist. All right. A receptionist what? Uh-huh. Makes, greets, fixes, sells, or works? Works. Uh-huh. Or works. Okay. What is the meaning of make? Make. Uh-huh. ¿Qué significa make? Make. Uh-huh. Look for it. Let's Todos go. Corriendo al traductor. Deep L, right? All right. So, what is make? Marca. Hacer. Make. Hacer, right? And then greets. Greets. Saludar. Hace. Hace. Fixes. Reparar. Ajá. Arreglar, reparar. Sells. Sell. Vender. Ajá. And works. Trabajar. Trabaja. All right. So trabaja. Now that you know, which is the verb for the work. Receptionist? Un recepcionista, what? ¿Qué ¿Sí? hace el recepcionista? Uh-huh. Hace llamadas. Okay, pero de las que están y acá. Recibe. De las que están acá, ¿cuál sería entonces? Greets. Okay, greets. Greets. Ajá. Saluda, recibe a quién. People. Computer, todo el mundo. Computer, people. Things. Okay. People, right? All right. He or she? He's. He is what? Office worker, shop assistant, or mechanic? A mechanic. Mechanic. No se entiende mucho la sombra, right? Okay, let's try mechanic. A mechanic. Okay. A mechanic. A mechanic what? Greets, sells, fixes, or interviews? Mm-hmm. Fixes. Es lo que esperamos, right? Que arregle. And then cars, clothes, people, children, or things? Cars. 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 Awesome. He or she? She is what? A receptionist? A vet? Developer. Okay, what is the action? Looks after, developer. Sells, makes, greets, or interviews? Mm-hmm. ¿Qué era looks makes. After? Look after, lo van a encontrar sin la S, porque aquí está conjugado, right? So look after. Mm-hmm. What is that? ¿Qué significa look after? Look for it. Let's go. Uh-huh. Look after. What is the meaning? Mirar después. Look after, cuidar. Uh-huh. So, in this case, which is the action? Uh-huh. Look after, sells, makes, greets, or interviews. Mm-hmm. Un desarrollador de software.
¿Qué hace? Makes. 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 Okay. Makes what? Computer software. Computer software. Now, he is or she is? She is. Yeah. She is what? Receptionist, handyman, journalist. Journalist. A journalist what? Makes, sells, repairs, look after, or interviews? Repair? Repairs? What is the meaning of repair? Interview. Repara. Repara. Okay. Un reportero, ¿qué? Entrevista. All right. Interviews. Interviews. Interviews what? Things? Cars? Animals? People. Computers? People. People, right? Okay. Now, he is or she is? He is. He is. What? Which one? Shop assistant? Handyman? Handyman. Okay. A handyman. A handyman what? Listens? Repair. Okay. Repairs. Repairs. Repairs what? Cars? Clothes? Things, right? Cosas in general. Okay, now he is or she is? She is. What? She is what? An office worker. An office worker. Okay, what does she do? Looks after, works, fixes, greets, or repairs? Works. Okay. Works where? Clothes, animals, things? People. In an office, right? Okay. He or she? She is what? A journalist, a software developer, a shop assistant. Okay. Shop assistant. Okay, as a shop assistant, what? Writes, interviews, makes, listens, or sells? Sells what? Children? People. Things? People. Okay. People. Okay. Un asistente de tienda, un vendedor, vende personas. No. Bueno, sí. Venden niños. Sí. So, which is the answer? Okay. Things. Good. Now, she's a he. Yes. Parece niño. Sí. All right. Now, a vet, a shop assistant, or a mechanic? A vet. A vet, what? Writes, makes, greets, looks after, interviews. Looks after what? Yeah, okay. Animals. Clothes. All right. Animals, right? Okay, well done. Awesome job. Good job, guys. You see, now you have a lot of vocabulary, right? And now let's check. Okay. So now we have here. Okay. We have here the review about the. ¿Cómo se llaman esos guys?
Adverbs? Adverbs. Of? Adverbs of frequency. Frequency, regular, right? Frequency. Okay, verbo irregular. No verbs, all right? Only adverbs. Okay, ¿qué son los adverbs of frequency? ¿Para qué los usamos, guys? Los adverbs, uh-huh. Why? What do we use them? ¿Para qué los usamos? Para hablar de qué. Lo que usamos de, lo que usamos con lo más frecuente, lo... Uh-huh. Lo cotidiano. Usual, lo con el tiempo, lo que no sé, lo que no es seguido. Ajá. Uh-huh. Entonces es para hablar de la frecuencia en la que suceden cosas, right? Actividades o cosas que hacemos en la semana. So now, for example, this one. Always. Cuando hablamos de always, ¿qué decíamos? Always es algo que siempre. Pasa siempre, siempre. Right? Es un no negociable. Pasa porque pasa. Entonces, eso nos marca acá 100% para que tengamos ese margen. Luego con never, ¿qué sucede? What is the meaning nunca, of never? Nunca. Nunca, right? O sea que algo que jamás va a suceder. Luego tenemos, después de always, tenemos usually, normally o generally. Often or frequently, estos son sinónimos, right? Por eso están a la par. Tenemos often, frequently, sometimes. El sometimes siempre está in the middle. Uh-huh. A veces sí, a veces no, right? So sometimes. And then occasionally, seldom. And then we have hardly ever or rarely. And then never, right? Okay. So now, don't forget, we can have two structures, right? La primera estructura, ¿cómo la podemos tener? Primero, el subject. Después del subject, ¿qué va? El adverb. Y después del adverbio, ¿qué vamos a tener? El presente. Ajá, el verbo en el, en este caso, en el presente, y es el verbo principal. Passes, en este caso. Uh-huh. Passes y el complement, right? Pero también podemos tener oraciones utilizando el verbo be. Y cuando tengo el verbo be, ¿el adverb va antes o después del verbo be? Después. Ajá. El adverb siempre va a ir después del verb be, all right? Por ejemplo, en este caso no puedo decir he always is happy. That is incorrect, all right? Siempre debe ir el adverb después del verb be, okay? Don't forget this structure, okay? So now, let me go here, all right? And now we have a practice about the adverbs of frequency. So here we go. The first one, our teacher. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Ah, no. Give me one sec. Okay, ¿así se ve mejor for you? Yes. All right. So now, here we go. We have here our teacher, Mr. Jones, y tenemos never y tenemos be. Entonces, si decimos Mrs. Jones, ¿qué debo escribir después? Never. Uh-huh. Never. Never, like. Okay. ¿Qué tengo acá? Let me have it here. Tengo dos cosas, right? Two things. Be. Tengo be y tengo never. Mi adverb. Never. Según lo que acabamos de ver, ajá. ¿Qué voy a escribir acá? Mrs. Jones, o sea, la señora Jones. ¿Y ahora? Never is. Ajá. Never is. Late for lesson. Never is. Like late. No? Late for lesson. Never is uh-huh. be. Never is be like this. Not. Ajá, ¿qué está pasando aquí? Lo acabamos de ver en zona. Ok, cuando tenemos be, ¿qué va a suceder? Ajá. El adverbio va después. ¿De qué? Del verbo be. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo mismo que es never. Uh-huh. It's never.
Be. Entonces, is, never, be. Be. ¿Y por qué escribo be otra vez? El be no lo lleva. Ajá. ¿Qué significa ese be? Pero estar. Ajá. Por eso se pone el is antes. Is never, pay for lesson. Entonces el verbo be no es que voy a poner un be ahí, right? Sino que voy a poner la conjugación. En este caso, si es Mrs. Jones, ¿cuál de los pronombres es? Mrs. Jones. Si tengo el Mrs. aquí, sé que es señora, right? No es señor. Sí. Es señora. Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿De I, you, we, they? ¿De qué? Sí. ¿De? Sí. Ajá, de sí. She, right? Entonces, she, ¿con cuál forma del verbo be? ¿Lo escribimos? Is. Is, right? Ajá. Entonces, ya no necesito poner ese be porque ya está antes. Dice is. Esa es la forma del verbo be en el presente. Entonces puse, is never, según la estructura, ¿el verbo be va antes o después del adverbio? Antes. Ajá. Primero tenemos verb be y después tenemos el adverbio. All right, good. Now, this one. Okay, ahora tenemos aquí ¿cuál? Often y tenemos... Clean. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir, guys? I clean. Y tengo I. Ajá. I clean. Often. I clean often, like this. No. ¿Qué dice la regla? Esas ya las tienen. Ajá. ¿Qué dice la regla? ¿Cómo va la estructura? Si aplicamos la primera regla, va el subject. Ajá. Luego, y luego el adverbio. ¿Y clean es un adverbio? No. ¿Limpiar es un adverbio? Often. Ajá. Entonces digo, I often. Often. Y luego, clean. ¿Por qué no va a cambiar clean? Porque tengo I, entonces no hay una tercera persona, right? Tenemos que fijarnos cuando veamos third person. Ok, now, in number three, ¿cuál tenemos? Okay. Tenemos hardly ever y tenemos help. El verbo ayudar, right? So, ¿cómo sería my brother? My brother, and then? Hardly ever help. Uh-huh. My brother hardly ever help. Help. Like this. Así. ¿Cómo lo ven? Helps. Uh-huh. Con el... Ajá, le hace falta la S, right? ¿Por qué le pongo la S, guys? Porque es un tercera persona, porque dice my brother, o sea, es he, right? Entonces, como es third person, tengo que aplicar la regla a los verbos, all right? Porque estas son oraciones en el presente. So, my brother hardly ever helps me with my homework. ¿Qué dice eso en español? Mi hermano. Nunca me ayuda a las tareas. Ajá, casi nunca me ayuda con mis tareas. Con mi tarea. Ajá. Con mi tarea, like that. Ok, good. Ah, what happened? Ok, so now, in number four, tengo I. Y luego tengo sometimes y be. Sometimes be. I am sometimes. ¿Pongo B aquí? No. ¿Por qué no?
El am ya es mi be, right? Okay. I am sometimes bored in a math lessons. Me aburro en las... A veces me aburro en las clases o las lecciones de matemáticas, right? Now, we have rarely, and then we have watch. We? Yeah. Rarely watch. Rarely watch. Rarely? Like, what? Watch. And we have football on TV. All right, good. Now, you and Tony never play? Never plays. Like this? You and Tony? Play. Si lo paso un pronombre, ¿cuál sería? They. You they. And Tony? Ellos. Okay. O ustedes. Puede también ser you, el plural, right? Ustedes. Okay. Porque está diciendo you and Tony, como que yo le dijera. Le dijera Reina, you and Elvin. Ajá, entonces es ustedes, right? Okay. So play, right? And now, you. You are usual. Usually. Repitan conmigo, you. Usually. Como que dijeran tú, you, ajá, you, you, usually, usually, all right. And now, the school bus. Always arrive. Always arrive. Like this. Le falta la S. ¿Por qué le falta la S? Ah, porque es un. Porque ya la lleva cosa. Always. ¿Ya la es lleva un... always? Yes. No. ¿El adverb puede ser plural? No. No. Ajá. So. Rabies. Ajá. The school bus. School bus always. The school bus. Si yo lo paso a un pronoun, ¿cuál sería? It. Sería él, ella, it. You. It. Sería it, right? Ajá. Aunque termina en S acá, no significa que sea plural, right? Es parte de su... Así se escribe, right? Entonces, the school bus es un it. Ajá. Entonces, ¿qué sucede si tengo un tercera persona? Agregamos la S en arrive. Ajá, tenemos que agregarle la regla de tercera persona al verbo, y el verbo es arrive. ¿Y qué significa en español, guys? Arrive. Arrive. Como llegar, aterrizar. Ajá, llegar, aterrizar, right? Entonces, arrive va a depender del contexto. En este caso sería arrives. Ajá. En el caso de always, ¿qué sucede? Always es como bus. Sí. Ya terminan en S, no significa que sea plural ni está cambiado ni nada. All right. Hay que tener cuidado con esas palabritas tricky, right? Esas que nos engañan cuando terminan en S, pero en este caso vamos a hacer el cambio al verbo. All right. Al verbo. El adverbio no va a cambiar, va a permanecer tal cual. El cambio yo se lo hago ¿a qué? Al verbo. Al verb, right? Okay, good. Okay, guys, good, interesting. Now let's check. Now we are going to do this one. Okay. Give me one sec. Okay. Vamos a tener una son, let me check. We have 9. Lo vamos a ir a hacer al breakout room.
pero esta vez quiero que lo hagan en pareja, ¿ok? Que hablen con su compañero y digan, ¿por qué esta es la respuesta? ¿Por qué no es la respuesta? ¿All right? Se las voy a mandar ahorita al WhatsApp group el link y me confirman que sí lo pueden abrir, please. Ahorita se los mando. All right, there you go. Lo abren y me confirman, please. Todos deberían de tener esta página. Let me share this one. Le va a abrir hasta acá donde dice adverbs of frequency y hasta abajo dice game. ¿Me confirman si lo pueden abrir? Yes, teacher. Yes. Ah, pero sí. Se va hasta abajo donde dice game. Yes, yes, miss. Yes, all right, good. Now let me send you to the breakout rooms. I'm going to give you 10 minutes, all right? So you can finish. Pero háblenlo, ¿por qué es esa respuesta? Quiero que lo hablen con sus compañeros, all right? Let me, van a estar en trios this time, all right? Let's go. Ya está dentro de... ¿Perdón? Ya está dentro del juego, Lady. ¿Ya? Bueno. Estamos okay. Estudiando, teacher. Sí, Jason no está en una lección. Good. That's good. ¿Cómo nos dijiste, Jason? De hecho, sí, tengo una pregunta aprovechando que está por acá. Ya está. Ahí donde en la primera oración, por ejemplo, solo ahí no vamos a completar nada de verbo be ni nada de eso, solo es completar el adverbio. Sí, ajá, como... solo van a elegir cuál es. Ajá. Si es never, always, or what. Uh-huh. Yes, exactly. Ahí le vamos a pero tienen que leer el contexto. Ajá. Lean bien el contexto de la oración. Uh-huh. I don't my home the word. Bien, usualmente. Bueno, I always do my homework. La lógica sería esa, ¿verdad? Que siempre sea. Ajá, porque la otra es usualmente. O sea, que usualmente hace su tarea antes de ir a la escuela. Es lo mismo. Ajá, porque en la primera dice que yo siempre voy al cine. Al quest, good old cinema after weekend. Ella usualmente con el celular. En el detalle no. Uh-huh. Entonces, ¿eso lo vamos a hablar nosotros o cómo? No le entiendo esa parte, porque, o sea, ya ahí está escrito prácticamente. Y no entiendo. Hay que leer el contexto. Usted tiene que leer el contexto. Ajá. ¿Ahorita en cuál número están? Ve, si veo la primera, que la dice primera. Okay. I always go to cinema at the weekend. La primera es homework. Están en la segunda, ¿no? Home. A ver. Cinema, no, man. A ver, let me check. Adverse of the frequency. Esa es donde empieza. ¿Dónde dice game? Ajá. Tienen que estar en esta. Déjame se la enseño. This one. Yes. ¿Están ahí? Espérame. No. No. Entonces estamos al ajá. Final. Final es eso, ¿verdad? Abrimos aquí, ajá, y nos vamos hasta game. Ajá. Aquí. Okay. Ajá. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver contexto. Entonces, si dice en la número uno, I, y luego dice, do my homework after school, y luego dice,
Every day, que every sería todos los días. Ajá, entonces, ¿cuál es? Always, ¿verdad? Ajá, así, entonces, ¿verdad? Okay. Así vamos a ver contexto y lo vamos a responder, yes. Ok, good. Hoy sí. Gracias. All right, awesome. ¿Qué le pasó a Priscila? She left. Give me one sec. Ay, que creo que viene. Quiero ver, Kevin está de oyente. Ok. ¿Y Luis Manrique, are you here? Luis. No lo veo. All right. Continue, girls. Never. Never. Sí. Yes. Hola, Luis. We have pics. Quiero ver. Lo ama. They usually. Porque dice que le gusta. Sí, va. They, they love it. Ajá. They usually watch TV in English. Ajá, porque el contexto dice they love it. Entonces, si ella ama ver la televisión en inglés, sería el usually. Nombre. Usually. Yes. Yes. Ya le hallé, es que andaba perdido porque me salía un montón de publicidad ahí. Ay, de hecho. Vaya, vamos con la siguiente. Dice, is there a stranger is a reality idea. I take. Dice, it's a really bad idea. Entonces, creería que es como de utilizar never. Never, nunca. I never. Nunca agarro los stranger. Ok. Ella en el parque on Sunday. The park on Sunday. Every Sunday. Every Sunday. Ah. Okay. Is always, siempre. No. It's never. Every Sunday. Ah, no, entonces. Because nunca. Ella nunca. Sí. Dice, yo nunca hablo con extraños. Es realmente una mala idea, ¿no? Espera. Aprendió bien la lección. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vive en El Salvador. Este. True. La otra es, we kept up. Sí. Pero... ¿Por cuál van yo? La que estoy leyendo dice, she goes to the park on Sunday. Pues sí, ahí nos quedamos que supuestamente era never. No, no. Entonces vamos a en la del... Nosotros siempre cenamos pizza solo una vez a la semana. Y nosotros a veces cenamos. Ajá. Como sometimes, entonces. Sometimes. Okay. They watch TV in English. Watch. They love. Yes, love. Ellos. That's usually. Mm-hmm. Okay, I told them. I told. Ese sí, no sé qué significa. Stay. No sé qué. Dice que. Yo hablo lo más fuerte. Es una idea realmente buena. Uy. Yo. Es una idea. Es una. Sería never. Never. Nunca. I never tell. ¿Qué me decía, compañero? ¿Quién habló? Que estoy viendo el chat. Hola. Ya no respondió. Luis, are you here, Luis? Sí, dijo que strangers, ¿qué significaba, Luis? Extraños. Ajá. Ella nunca habló. O él nunca habla con extraños. Entonces yo nunca hablo con extraños porque no es una buena idea. Entonces,
creo. Exactly. Entonces, never, ¿verdad? Never. Sí. Okay. Dice, she goes to the bar on Sunday. De hecho. Sí, ocho. Este año. Finish. ¿Terminado, guys? Sí, pero salimos mal. Ah, really? ¿No han intentado una segunda vez? No. Le damos en try again. Ajá, try again. Try again. Finish. Okay, les voy a dar dos minutitos más. Check. Try again. 8 de 8. ¡Eh, tuve 8 de 8! Pues si así no salió 8 de 8. Solo Jason, no. All right. Ayúdenle a Jason entonces. ¿Y Jason cuántos? No, es que sí, o sea, salí con 8 también. Ah, no, Jason. Salimos igual. No nos mientas. It's the same. It's the same. Ya decía yo que raro. Ok. No, ni el hermano. Y dice, they sometimes watch TV in the evenings. O sea, ellos ven TV, televisión en las tardes. Entonces, para mí, lo más acertado, o sometimes o usual. Pues ahí acaba de mandar algo a la Gloria. Hola, teacher. Hello, finish. Sí, lo mandamos al grupo. No. Yes, the screenshot. Mm-hmm. Ah, y los dos, Miss. ¿Cuáles dos? Ah, yeah, YouTube. Yeah, okay. Yes. All right, good. Solo me faltan dos que terminen. So, en unos dos minutitos, we go back, all right? Back. También. Lisa for China. And you. Miss, how, yes. Bueno, go. ¿Qué significa just once? Just once, una vez, once, una vez. Ajá. Entonces es usual. Pero si dice just once a week, es algo que hacen usualmente toda la semana. Once es una vez a la semana. Once a week. ¿Una vez? Sería como something. For... yes. Sometimes es regular, mitad, right? Yeah. Mitad de mitad, sometimes. Ajá, sí dice once, una vez. Ajá, a la semana. Because is todas las semanas, entonces. Ok, ajá. Ahí ustedes deciden, de acuerdo al contexto, right? Creo que esa quizás es la mala que tenemos. No, pero si sacaron ocho. ¿O eran nueve? No, ocho nos faltan. Yo creo ocho, que de ocho decía. Porque pusimos ajá. Sometimes aquí, ¿verdad? Ajá, sí, sometimes pusimos ahí. Ok, ajá. Pero vamos a dejar usual. Yes, usual. Vaya, va. Ajá, sería nuevo. Así ahorita sería. Que la finalicé, me fijé que se podía ir checando cada uno. All right, did you finish? ¿Terminaron? Yes, teacher. Okay. Can you send me? Sorry? 7 de 8 me sale. Ah, falta una. So you can check and try again. Okay. Démosle try again. Abajo dice try again. Try again. Ajá, con Y, try. Huh? Okay. ¿Cómo veo la respuesta? Le tiene que aparecer el score. Me dice. Feedback totals. Ajá, tiene que decirle 8 de 8. Ahí tiene que salir 100%. Ah, ok. Me salió una 88%. Ajá. Hay que revisar, right? Ok, van a tener un minutito. Let's go. La que está. Hello, hello. Finish? Really? Awesome. Ya All bien. Right. Good. 8 de 8, yes. Sí. 8 de 8. Awesome. Yes. All right. Solo estoy esperando un grupo. So, okay. En un minutito, and we go back, okay? Okay. Es la mayoría, no es todos los domingos. Puede ser always. Entonces es always.
Ajá. No, es usually, porque always sería siempre, y si es la mayoría de los domingos. Sería usually. 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 Ajá, usualmente va. Usualmente. No todos los domingos. Porque no son todos los domingos. Ahí está. ¿Cómo vamos, guys? Unos 10 minutos más. ¿Only 10? Ok. No, pero ¿ya terminaron o ya casi? Ya casi. Ok, good. Les voy a dar 2 minutitos más. El otro dice, we get up at 7 a.m. every day, except the weekend. Vamos a ver a qué hora se levanta. Aceptando los domingos. Aquí es usually. Usually. I have cereal for breakfast. I don't like it. Eso sí. Está mal porque aquí dice I usually have cereal for breakfast. Entonces en ese es usually. I usually have cereal for breakfast. I don't like it. Pero si dice, I don't like it, entonces es never. Que lo menciona aquí, I usually have some breakfast. Protein, carne, tomato. Come desayuno. For special days. I want to she usually has cereal for breakfast. I don't like it. Yo usualmente. Pero dice I don't like it. Y en los tres párrafos menciona que siempre tienen cereal para desayuno. Para el... pero... entonces, entonces tienen, no, pero no lo comen quizás. No. Dice me... que siempre tiene cereal para desayuno, pero si lo tiene y no le gusta. Come. Usually. Pongámosle usually. Never. Never. Porque dice que no le gusta. Ajá, never. Nunca. Yo nunca como cereal en el desayuno. No me gusta. Voy a poner never. Ya está. Eight out of eight. 8 de 8, yes. Yeah. Awesome. Yeah. All right. Me mandan los screen al WhatsApp, okay? Let's go. All right, welcome, welcome, guys. So now, as you can see, easy, right? Algunos les tocó repetirlo, pero repetir is good. En este caso, right? ¿Por qué? Porque practice makes the master. Okay, so, por lo menos sé que ahora ya practicamos, ya discutimos, ya tenemos una idea, right? Así que good. ¿Alguna duda que tengan, guys, sobre el ejercicio, sobre la práctica? About the adverbs? Yes, no? Okay, good. Give me one sec. Sobre eso, no. No. Es un tanto difícil entenderlo.
Yeah, right. Es como depende del contexto. Ajá. Mm-hmm. Siempre correcto, tenemos que correcto verificar contexto. So, eso nos deja un poquito así como a veces, right? Porque de repente pasa, porque nos pasa en español, así como la última. ¿Qué decía la última? No me gusta el cereal. Ajá. Entonces alguien puede decir, ah, yo siempre como frijoles, pero no me gusta, right? Nosotros en español podemos decir eso, right? Como esto, pero no me gusta. Pero en este caso el contexto es que si no le gusta, no se lo va a comer, right? Entonces, la mayoría de párrafos mencionaba que tenía cereal para el desayuno. Pero... Ah, ok. Pero ¿y entonces? Ajá, ahí es la confusión, right? Ajá, es lo que les digo. Es como cuando nos dicen a nosotros, ah, le hace daño la Coca-Cola, right? Y usted dice, no, una Coca para el almuerzo. So, it's the same, right? Así de ilógico somos a veces, right? So, now, here we go. Let me share with you my screen so we can practice. And now, in this case, what are we going to do? Okay, we have here an activity. What is the activity? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a entrevistar a tres compañeros, right? Por eso estamos, creo que todos están más de, están tres o, let me see. Sí, la mayoría están tres. Solo quiero ver dónde estaban de oyente, creo que solo habían dos. ¿Quiénes eran? ¿O si estaban tres todos? Solo me confirman, please. Sí, estábamos tres. Estaba Cristian de oyente. Solo en el grupo pero ya está Cristian. Estaba Liz de oyente. Ah, y ustedes Adrián, dos. Chet, sí, yes. Sí, ya estoy acá. Ah, all right. Ya está Cristian. So he's back. Y luego let me check here. Ah, sí, es que Kevin está como oyente. Y Nelson está como oyente. No, right. Ah, no. Ajá. Liz, Adelian, ajá, y Liz, it's true. All right. Ok, pero los que estén en el room, la mayoría son tres, y los que solo son dos, le van a hacer más preguntas. All right. And in this case, ok. So what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas sobre qué. Sobre cosas que hacemos en el trabajo durante la jornada laboral, I don't know, it depends, right? ¿Cómo lo vayan a orientar? Por ejemplo, acá, ¿qué dice? How often do you? ¿Qué significa esto, guys? Tener reuniones. Ajá, pero how often do tengo, you? Tengo. How often? A menudo. ¿Qué tan a menudo tienes? Reuniones. ¿Con qué frecuencia tienes reuniones? Ajá, la número uno dice, have meetings. ¿Tienes? Reuniones. Ajá. ¿Qué otra actividad de trabajo podemos hacer? Call clients. Ajá. Call clients, for example. Entonces ponemos call clients. ¿Y qué vamos a hacer, guys? Vamos a completar estas seis preguntas, así tal cual. Y vamos a hacer la práctica leyendo. Vamos a leer esta parte. How often do you? Y luego la pregunta, el resto de la pregunta, right? Call clients, por ejemplo. Have meetings. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a hacer para llenar la información? Vamos a poner nombre. Por ejemplo, en el caso de Jason estaba con Reina, right? Entonces le va a poner Reina, por ejemplo. Ajá, y con Gloria. Entonces vamos a poner Reina y vamos a poner Gloria. Y ok, luego, ¿qué vamos a hacer? Jason le va a hacer la pregunta a cada una. Por ejemplo, le va a preguntar a Reina, how often do you have meetings? Y Reina le va a responder con un adverb. Ajá, dependiendo de su realidad, right? Por ejemplo, puede ser rarely, la respuesta de Reina. Entonces le vamos a poner rarely. Uh-huh. Y así para la respuesta de Gloria y de cada una de las preguntas que nosotros vamos a crear, ¿ok? Entonces ahorita, guys,
les voy a dar aquí 2 minutos para que nos inventemos esas preguntas, porque eso va a ser individual, usted las va a escribir individual, así es que escribamos ahorita preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacer? Call clients, ¿qué más? ¿Otra actividad que se haga en el trabajo? Ajá. Visit clients. Visit clients, puede ser una pregunta. ¿Qué más? Text mail. Check emails, ajá. Luego, ajá. Lo que les gusta hacer a ustedes. Escribir. Ajá, right, what? El montón de papeles, de reports. Ver TikTok. Este, a menos que seamos de comunicaciones. No creo que vayan las actividades. Ok. ¿Qué más? How often do you? ¿Qué otra actividad se puede hacer? Help clients. Help clients. Ajá. Si trabaja con customer service. Si no tiene nada que ver con eso, ajá. Ahí va a depender, right? El adverb que usted va a utilizar. Por eso quiero que todos hagan las preguntas ahorita. Si tienen dudas, pregunta. All right. Service customers. ¿Qué significa? Customer service. Customers. Customer service. Atención al cliente. Ok. You serve customers. O al revés se escribe. ¿Cuál? You serve customers. ¿Cómo se escribe? Mándamelo en el chat. Ok, así. Ahí está. Okay, let me check. Okay. ¿Es así o al revés? Ah, atender a clientes. Ah, en este caso lo decimos como customer service. Customer service. Ajá, el que le mandé el chat aquí en Zoom. Uh-huh. El que le mandé aquí en Zoom. Ajá, customer service. Ese es el que utilizamos. Atención al cliente. Customer service. Ok. Yes. Si tienen preguntas, preguntan, guys. Mish. Yes. Entonces, help clients, ¿cómo se interpreta entonces? Help. De ayudar. Entonces, ¿para esas son eres? Sinónimos, ajá. Tal vez podría poner usted hablar con clientes. Puede ponerle talk to clients. Maybe. No, uh-huh. Mi idea es atender clientes. Ah, pues lo mismo. Customer service. Uh-huh, pero en este, bueno, pero en este caso sería how often, es la pregunta, ¿verdad? How often do you? Ajá, en este caso tenemos que ser específicos del customer service. ¿Qué sería? ¿Hablar con clientes? O atender a clientes. ¿Escribirlos? Ok. How often do you serve clients? Solo déjeme revisar algo. Yo estaba sería serve, entonces atiende a clientes. How often do you serve clients? Ahí se los mando en el chat. How often do you serve clients? Ajá, es que customer service se llama atención al cliente, el nombre, right? Atención al cliente, pero algo ya específico. Ajá, como el área, pero algo ya específico es hablar con ellos. En este caso, usted me dijo
servirles, right? Atenderlos. Entonces es serve. Uh-huh. Serve clients. Uh-huh. Luego okay. Otra podría ser call, uh-huh. Llamarles. Todas esas son parte de customer service. Uh-huh. O escribirles. Ajá, text clients. Text clients. Uh-huh. Si es vía teléfono, si es vía no, si es mail, es diferente, right? ¿Y WhatsApp? En ese caso sí sería text. Uh-huh. Text. Yes. Yeah, okay. Sería a hub of do you text? Do you text to clients? To clients. Okay. Uh-huh. Y si yo elaboro, por ejemplo, esa misma pregunta, pero por decirlo de esa forma, how often do you attend clients? Attend. Yeah, it's a synonym. Uh-huh. Okay. Yeah. En mi caso, teacher, digamos, yo soy cobrador. ¿Cómo puedo uh-huh. decir? Yo manejo dinero. ¿Cómo puedo decir, digamos, yo manejo dinero? Hago cuentas. Yo manejo dinero, pero eso no es lo de la pregunta, ¿right? No. Digamos, how often do you? ¿Cómo se puede? Pero, ¿usted se refiere a preguntar qué tan a menudo manejas dinero? ¿Algo así? Algo así. Ok. Ajá, o cuentas dinero, si, ajá, si en su trabajo cuenta dinero, porque es una pregunta a un compañero. Ah, ok. Let me check. Mm-hmm. Vamos a revisar. How often do you... Miss, yo puse... Sorry? Ajá. Oh, yo tengo sí, como puedo... contar... ¿Como what? ¿Contar sir? Dinero? ¿Count? ¿Contar count. Dinero? Ajá, count cash. Count cash. ¿Así me dijo usted? Count cash. Ah, es lo mismo, ¿sí? Es similar. Ok, ¿sale? Solo que, permítame, creo que es otro verbo para eso, pero... Maybe check. Ajá, pero check es más como revisar. Permítame. Creo que es handle money. Yes. Yo creo que sí es handle money. Oh, puedo hacer también la pregunta. How often do you drink a trap? Drink a trap. No sé si maneja camión o carro. Drive. O... Drive. Ah, okay. Sí, sí es handle puede. Money. Déjenme ahorita se los mando. How often do you handle money in your job? Para ser más específico. In your job. How often do you handle money in your job? Ahí se los mandé. Handle money. Ah, sure, las respuestas... corta, ¿verdad? Solo el en lo que le respondan, ajá, solo el adverb. Entonces sería drive. How often do you drive a truck in your job? Okay. Another question? Is it clear? ¿O todo está bien? Yes. Okay. You finish? Yes. All right, good. So now, okay. Okay, Dennis. All right, so now let me send you to the breakout rooms. Let me see. Let me check. All right, let's go to the breakout rooms y le van a preguntar a cada uno las preguntas, ¿ok? Las preguntas que ustedes tienen. Okay, now let's go. Breakout rooms, 10 minutes, let's go.
entonces veníamos un montón, una gran bulla, no quería que se escuche eso. ¿De trabajar ibas? Sí, sí, del mismo del trabajo. Ya sales tarde, ¿o? Pero queríamos 10 nosotros. Exacto. No soy de 8, soy de 10. Ok. Uno. Ajá. Vale, entonces solo me las dice nuevamente para preguntárselas. Customer service. Customer service. Austin, do you service clients? Service clients? Y text clients? Handle money in your job? Y try a truck in your job? Esa la hizo con Hoffman. Sí. Ok, esas preguntas le voy a ir preguntando una por una a usted, Elvin, a Ignacio. Y dependiendo de la respuesta, usted la va a anotar, ¿ok? ¿Qué respuesta le dio Ignacio? Y después Ignacio le va a preguntar la de él. Ajá. Ah, ok. Oh, o sea que no tienen que ser... No son las mismas que usted hizo para usted, no. Sino que son para los demás. Si no tiene nada que ver. Ajá, ahí la vamos a poner. Ahí vamos a ver la variación en el adverb. Never, exactly. Never, usually, or always. Exactly, like that. Okay. Good. So let's go. Okay. Si quiere comience, Elvin, que me costó un poco. Okay. Porque ahorita ya tengo las mías para hacerle a usted, porque creo que Kevin no iba a participar. Okay. Sí, yo sí no había entendido eso. Okay. Vaya, la pregunta es, how often do you have meeting? Que si, ¿con qué frecuencia tiene reuniones? A mí me dan capacitaciones, es lo mismo. Sí, pudiera ser. Entonces, sí, para decirle, no siempre o siempre, siempre. Los adverbios, ¿tiene los adverbios ahí a la mano? No. Adverbios. Creo que yo le tomé foto. Eso fue de ayer. Sí, de ayer. Está la presentación en WhatsApp. Ahí la puede abrir. Vaya, ya lo reviso. Ok. Sí. Vaya, por ejemplo, en este caso. How often do you have meetings? Sometimes. Okay. Sometimes. How often do you call clients? Usually. Okay. How often do you write reports? Never. Okay. Never. How often do you check emails? Always. Always. Yes. Always. Okay. Question. Well, how often do you help clients? Help clients. Usually. Okay. Y este otro, no.
Never. Often. Often. Pero me sería often. Ok. Mira, pero Miss, anda por ahí. Yes, I'm here. Ando incógnito. Ajá, okay. No, no voy a andar en incógnito porque el mismo Zoom la me delata. La revela. It's true. Qué buena presencia, Miss. Y no le puedo quitar eso, you know. ¿Cómo se lee, Miss? Request. 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 ¿Eran seis o eran tres? Seis. Ajá. Oh. Okay. ¿Y cuotes? No, eran tres entrevistas, pero al final solo son dos. Ajá. Porque usted solo va a entrevistar a Cristian y a Leonardo. Uh-huh. Las seis preguntas, ¿verdad? Ajá. Ah, pa, ok. Ah, pues entendí mal. Al revés. Porque los tres. Ah, ok. Por eso todos me dijeron, ah, no, ya estuvo. Y ahorita que estoy viendo les hace falta. Ok. Sí. Y me preguntaba Cristian. Quotes. ¿Cuotas o cómo era? De cotizaciones. Ah, ok. Give me one sec. Quiero ver. Cotizaciones. Ajá, sería quotes. En plural, okay. Cotizaciones, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ah, pues estas dos eran las que tenía dudas. Ok. Entonces vamos con la pregunta 5. Ok. Prepare, check, record. It's not true. Always. Es siempre. Always. Sí, siempre. Uh-huh. Okay. Voy al mes como más de 6, 10 veces. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué, okay, le preguntaste? ¿Qué le preguntaste? ¿Que si voy al banco? No, bathroom. No. Bathroom. ¡Ah! Al baño. Yo creo que dije que iba varias veces. Ah, bueno, pero... Yo raras veces, sería raro. Okay. Pero Reina nos mintió muchas veces. Bueno, ahora las dejamos juntas para que se delaten entre ellas, ¿y sí? Las respuestas van por dos aquí. Ya, yeah, no, la última no. La última no. Only two. Ah, two, okay, all right. Only one. Solo la última, only one. Okay. Okay. Ya termino. Oh. You finish, guys? Yes. Teacher. ¿Terminaron? Yes, tell me. Este, se dice seldom. Mm-hmm. Seldom. 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 Yes. Seldom. Y se dice hardly ever. Mm-hmm. Like that? Hardly ever. Mm-hmm. Hardly ever. Report, que algún reporte, ¿verdad? Ajá, correcto. Uh-huh. Puede ser también revisar correos, visitar clientes, no sé, algo así. Okay. Finish, no yet. ¿Ya terminó? No, le falta a Priscila, le falta unas preguntas, pero ya casi termina. Ah, ok. I'll give you one ya minute. Casi. Okay. Ok. All right, good. Rarely. Rarely. Okay. How often do you call clients? Never. Correct. Oh, well, how often do you write reports? Usually. Usually.
How often do you check in? He terminado antes. Todavía, pero las otras tres. Las otras tres dicen, how often do you help to pay the bills of clients? No te entendí. Que si ayudan a pagar las facturas de los clientes. No, never. Por dos le dice. No, le voy a ayudar a pagar un ingreso que no es familia mía. No, o sea, le ayudan, vaya, en mi caso, como yo trabajo en un a llenar la factura. Donde... Ajá. Entonces, ellos me las pagan a mí. Y yo se los cancelo como de recibido, ya. Eso me refería. No, ellos las cancelan en la caja. Así que no tengo que ver con la caja. Gracias a Dios. Okay. Hago requerimientos. Yo también a veces, sometimes, voy a veces al Dollar City a comprar lo que no me toca, pero traigo galletas. Los gustos culposos, right? Okay. Por eso no me manda a comprar porque llevo lo que no me pide. Es peligroso ir al Dollar City. Sí, es el diablo ahí. Yeah, it's true. En la mentira del dólar y uno gasta como $30, right? Sí, es que no 40. Mm-hmm. Guys, did you finish? ¿Ya terminaste? Solo Reina le falta como 3. Ah, okay. All right. Close to the Jew or in the shirt of the collection? Para el personal. Yo en mi caso, yo descanso los miércoles, hay compañeros que descansan lunes, otros descansan martes, de ahí miércoles, jueves y viernes, solo el domingo que nadie descansa. Solo hay uno que descansa sábado, de ahí todos trabajamos el domingo. ¿Cómo vamos, guys? ¿Finish? Sí, ya tiene 5, Priscila, pero dice que ya la va a hacer la otra. ¿Eh? Lo que pasa no es okay. Okay, good. Los demás están igual, so don't worry. Okay. Yo me equivoqué y no configuré bien esta cosa. Por eso ya me parecía que se acabó el tiempo. I forgot. Se me quedó en 10 minutos, so. Okay. Sí, pero ya prácticamente ya casi está. All right, what is the last question? Priscila, la última. Le falta una, right? Una. Ajá. ¿Cuál le falta, Priscila? Estoy pensando, no sé qué poner. De las cosas que usted hace todo el tiempo. Ajá. Ok. Ajá. Que no haya preguntado. Ajá. Por ejemplo, teacher, si yo le digo a ella, o sea, la pregunta yo se la voy a hacer a ella, ¿verdad? How often do you... Made some report que ajá. Si ella en algún momento, con qué frecuencia ella realiza algún reporte, ajá, ya es así, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Ok, no, pues sí ya tiene ella. Priscila, algo de los rápido a la semana, ¿verdad que sí, Miss? Ya se siente como jueves este martes. Ya estamos cansados como viernes. Estamos cansados. Y empezando la semana. Sí. I don't know, maybe it's the weather. Yo creo que es el clima. I don't know. Es posible. Uh-huh. Súper raro. Es posible raro que tenga eso que ver también, pero. Sí, pero y todo el mundo anda cansado, no sé por qué. Ya nos quemamos. Ajá. Así que por eso vamos practicando en slow motion. Vamos al paso a paso. By the way, did you finish? ¿Ya terminaron? Sí. ¿Finish? ¿Y le llegaron a hablar a Nels? All right. Solo reviso, creo que hay dos que les hace falta terminar. Give me one sec. Sí, uno se... ¿Cómo se llama? Se mata, pero es por lo propio. Ah, pues sí. Pero no me quejo. ¿Finish, guys? ¿Ya terminaron?
Yes. 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 All right, awesome. Solo reviso uno más and then we go. Oh, yeah. Oh, sí, ya, finish. Teacher. Yeah, awesome. Finish. All right. Give me one sec. Solo me falta uno and then we go. No, la verdad que no. Okay, welcome back. So, how was it? ¿Cómo sintieron la actividad? ¿Nos ayudó a aclarar un poquito más lo de los adverbs? Funny. Yes. Yes. All right, funny, right? Okay, good. So, now here we go. Let me share with you the next that we have here. And we have, where is it? Okay. We have this one. Okay. So now, here we go with the imperatives. Los imperativos. Ajá. ¿Qué significan los imperativos? Son para dar una order. ¿Qué significa order? Ajá. ¿Alguien sabe? Order. Order. Orden. Ajá. Or command. ¿Qué significa? No. Ajá. Entonces decimos order. Un comando. Uy, se me fue. Ajá. Una order, sorry. Una orden o un command. ¿Qué significa una? Dirección. Ajá. Una dirección. Usted está dando instrucciones que se haga algo, right? Entonces, cuando, dice acá, cuando leemos una imperativa, una oración imperativa, usualmente se escucha como, o a menudo se escucha como, si la persona que habla o que está escribiendo, ajá, le está diciendo a alguien qué hacer. Sorry. Ah, ok. Le está diciendo a alguien qué hacer. Y esta oración puede tener un tono polite. ¿Qué significa polite? Un tono educado, right? Polite, educado. Entonces le decimos a alguien que haga algo, pero polite, right? O sea, que es con educación. Entonces, tenemos los imperativos son ¿qué? Verbos, ajá, son acciones, right? Son verbos. Y estos, dice, no dejan ningún espacio, eso significa room en este contexto, no dejan espacio ni para preguntar ni para discutir, right? Como cuando su mamá le decía cuando usted estaba chiquito, se hace esto, ¿por qué? Porque yo digo, right? Entonces, like that. Entonces, son los imperatives. No te estoy preguntando, te estoy diciendo que hagas algo, right? Entonces, los imperativos podemos tener. En este caso, los podemos hacer sonar un poquito suave en el tono a la hora de pedir ese algo, agregando qué palabra. Please. La palabra please, que significa por favor. Ajá. En alguna parte dice de la oración. Y también la podemos poner antes del verbo. En el caso de please. Entonces tenemos el ejemplo. Please. Y luego. Open. ¿Cuál es mi verbo? Open. Que es abrir. Right. Please open y luego the window, complement, right? Entonces tengo, primero agrego please para sonar más educado, right? Y luego digo el imperativo, que en este caso es abre la ventana. ¿Me está preguntando si la quiero abrir? No, right? Me está diciendo, por favor, abre la ventana, like that. Y luego dice,
también los imperativos, aunque son utilizados para hablar o para usarlos como una dirección, le estoy diciendo a alguien que haga algo, también pueden tener otras funciones. Por ejemplo, tenemos acá, give directions or instructions. ¿Para dar qué? Direcciones o instrucciones. Usted pidió algo en línea y le están preguntando, ¿dónde vive, Ryan? Entonces usted tiene que darle la ubicación, aunque usted pierda a la persona, pero le está diciendo para dónde tiene que ir, right? Entonces decimos, turn right, gira a la derecha, en la calle, ajá, Seventh, en la calle séptima, o la séptima calle, right? Seventh. Entonces, acá dice, estamos dando una dirección, pero también es una oración imperativa. Nos dice, turn, gira, gira a la derecha en la calle, en la séptima calle, right? Y luego, ¿para hacer qué? Para pedir algo. Uh-huh. Make requests. Pedir algo, por ejemplo, play Freebird. ¿Juega qué? ¿Cómo se llama el juego? Free? Freebird. Ajá, ese es el nombre, right? Juega Freebird. Como cuando usted está jugando ahí algo y le dice a su compañero, tienes que jugar esto, right? So like that. Entonces, play Freebird. Y luego, give advice. Para dar consejo. Order the salmon. Usted fue a comer con sus compañeros y le dicen, ¿cuál es el mejor o qué me recomendás, right? Y entonces aquí le dicen, ordena el salmón, porque eso es bueno, right? Entonces, order the salmon. Es un imperativo porque usted lo está diciendo qué hacer, pero en este caso es con un tono de dar un consejo, give advice. ¿Mm? Y luego también para prevenir a alguien de algo. Entonces decimos, look behind you. Mira atrás de ti. Que viene, ¿qué? I don't know. Que viene perro. Una pelota o que viene un perro. Right? So like that. Look behind you. Mira de atrás de ti. Es un imperativo porque le estamos diciendo qué hacer, pero el tono es para prevenir. Uh-huh. Entonces, para todo eso utilizamos los imperativos. Luego también los podemos utilizar para crear oraciones imperativas, esos verbos. En este caso, los podemos utilizar de dos maneras. Two types. Aquí dice two types. ¿Cuáles son esos two types? Affirmative and negative. And negative. Entonces, de las dos maneras, right? En el caso del affirmative, tenemos walk. ¿Qué significa el verbo walk? Caminar. Pero en este caso, si es the dog, decimos pasea al perro. Uh-huh. Walk the dog. En esta frase, eso significa, ¿ok? Walk the pasear dog. Pasear al perro. Ajá, pasea al perro. Luego, también en las afirmativas imperativas, le decimos a alguien que haga algo. Por eso dice aquí, walk the dog, pasea al perro. Luego tenemos las negatives. En el caso de las negatives, dice, don't pet the dog, he bites. Ajá. No acaricies al perro, don't pet the dog, porque he bites. Él muerde. So, usted le está diciendo, no lo acaricie, porque muerde, right? Y luego, tenemos acá, las negativas dicen a alguien que no haga algo. Entonces, para formarlas, ponemos el don't o ponemos el stop antes o después del verbo. Antes. Ajá, before, va antes del verbo. Entonces acá, ¿cuál es mi verbo, por ejemplo, en esta? Es pet, acariciar. Ajá. Entonces, ¿dónde pongo el don't? Antes. Ajá. Antes de mi verbo. Ok.
Si fuera, por ejemplo, walk the dog, ¿dónde lo voy a poner el don't? Antes de walk. Antes de walk. Ajá, igual que acá. Don't walk the dog. No, no pasees al perro, right? Entonces, así. Y ahora tenemos las diferencias entre otro tipo de oraciones. Por ejemplo, en este caso dice, utilizamos solamente un verbo para crear cualquier tipo de oración. En este caso, Timothy needs to stop talking. En este caso, no estamos nosotros diciéndole directamente a Timothy, sino que, ¿qué decimos? ¿Qué significa esta? Timothy necesita parar de hablar. Ajá, pero no se lo decimos directamente, por eso no es un imperativo. Yo no estoy diciéndole algo de manera directa, entonces solo es como un comentario, right? Ay, no, Timothy necesita. Cállate, bicho. Ajá, entonces Timothy necesita ya callarse, right? Pero usted se lo está diciendo ahí a otra persona. So, ese no es un imperativo. En el caso de Timothy, menciono el nombre, y luego digo, stop talking. Ajá. ¿Qué dice ahí? ¿Timothy? Para de hablar. Para de hablar. Entonces, ese sí es un imperativo. Estoy dando una dirección, estoy dando una orden, ¿right? Aunque se escucha algo feo en español, pero estoy diciendo, Timothy, ya no hable, ¿right? Entonces, esta sí es imperativa. ¿La primera es imperativa? No. No, right? Porque no estoy dando directamente esa dirección, ese command. Entonces, acá dice lo mismo, ¿verdad? Aquí la primera oración nada más es una oración declarativa. Usted solo está dando su opinión, pero no está ordenando algo o dando la dirección de algo. Entonces, la segunda es la imperativa. En el caso de las oraciones imperativas, ¿tienen cuántas partes? Tres partes. La primera es el verbo imperativo. En este caso es donde nosotros decimos cuál acción queremos que haga alguien más. Esta es la parte del verbo imperativo, porque no todos los verbos son imperativos, right? Luego tenemos el subject, o sea, ¿a quién nosotros le pedimos que haga esa acción? Y luego la punctuation. ¿Qué significa punctuation? Los signos de puntuación. ¿Puntuación? Ajá, punctuation, la puntuación. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un punto o si tenemos un signo de exclamación, es bien diferente, ¿right? Porque si utilizamos exclamación, es porque enérgicamente estoy pidiendo algo, ¿yes? Entonces no es lo mismo, tenemos que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si yo digo, please make the bed, ¿cómo suena ese? Please make the bed, según lo que leo. Por favor. Por favor, ordena la cama. Ordena tu cama, haz tu cama. Y tengo el please al inicio, ¿right? Suena algo que lo puedo decir tranquilo, según cómo se lee, right? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo aquí una exclamation mark? Ajá. ¿Cómo sonaría? Porque means this punctuation, this can be a period or exclamation mark. Ok, en este porque caso habla, esto depende del periodo. Period es punto. En esta, en este contexto, ajá, period, punto. Ok. Period lo podemos, o el punto, dot, lo podemos escribir de dos maneras. Period es cuando lo hablamos en un contexto así de texto, y luego podemos decir dot, like this, pero usualmente esto lo utilizamos cuando hablamos de correo electrónico. Por ejemplo, .com. Cuando hacemos este punto com, para correo sí es dot. Pero en un escrito en general es period. Pero es lo mismo, es punto, right? Entonces, it's the same. Solo se utiliza diferente. So now, in this case, en lo que estábamos acá, de por qué
es diferente la entonación y por eso dice punctuation. Esta es una parte importante de los imperativos. ¿Por qué, guys? Porque si yo tengo un punto, ¿qué me dice esa oración? Que no me lo está diciendo de una manera enérgica, right? Entonces aquí, por ejemplo, please make the bed, por favor, ordena tu cama o haz tu cama. ¿Y qué diferencia tengo acá cuando tengo yo mi exclamation mark? Ajá, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Aquí dice, don't forget. Lunch. Ajá, pero si hay una exclamation, no voy a decir, don't forget your lunch, sino que voy a decir, don't forget your lunch. Con enojada, ¿no? Energy, right? Ajá, o ajá, por el don't forget, se escucha como más fuerte, right? Entonces esto me da a entender a mí que me lo están pidiendo enérgicamente, right? No es así como, don't forget your lunch, sino que don't forget your lunch, like that, right? So, esa es la diferencia en el imperativo. Si tiene una exclamation, usted sabe que es algo más así, right? Fuerte. Si hay un punto, más calmado, right? Entonces digo, on your way home, en tu camino a casa, pick up your sister. Entonces, recoge a tu hermana para que la traigas, right? Entonces, hay un period, siento, según lo que se lee, que es algo más relajado, right? Eso sereno que me están pidiendo. Ajá, está más sereno, right? So, like that. Entonces, tenemos acá. Here we go. Ok. Entonces, aquí tenemos ejemplos de esos verbos imperativos. ¿Cuáles son esos verbos que yo voy a utilizar? No son todos, porque no todos los verbos me dicen algo relacionado a hacer algo específico, right? Por ejemplo, en este caso, mi verbo es turn. ¿Qué significa? Turn. Gira. Ajá, gira. En este caso, turn right, gira a la izquierda. A la izquierda. Me ven a la izquierda. A la derecha. Es que no sé si me veo al revés. A la derecha. A la derecha. Ok. And then, this one. Hand. Hand. Hand me. Hand me. The phone. Usted tiene el teléfono acá. Ajá. Hand me. Hand me. Ajá. Dame. Hand me the phone. Dame, pero en la mano, right? Hand me the phone. And then, this one, stop. Stop. ¿Cuál es el verbo? Talking. Talking, ajá. Stop talking to me. Para de hablarme. Stop talking to me. Luego, clean your room. Clean your room. Pero hay un signo de exclamation, right? Entonces es la mamá enojada porque no limpió el cuarto. So, clean your room. Uh-huh. Con exclamation. Luego, give. Uh-huh. Give me that book. Give me that book. Uh-huh. Book. Con exclamation at the end. Uh-huh. Luego, do your homework. Uh-huh. Hay un period, entonces sé que no es algo con tanta energy, right? Luego, take the dog for a walk. A walk? Please. Please. Saca a pasear el perro. Por favor. Take the dog. Saca a pasear el perro. Luego, do come visit. Visitar. Ajá. Or the, you are the show. Ajá. Ven a visitarnos cuando estés en la ciudad. Ajá. In town, en el pueblo. Ajá, en el pueblo, yes. Porque ciudad es city, right? Town. And then, push. Ajá. Push, ¿qué significa? Presiona. Ajá, push, empuja. Ajá. Empuja, tiene la puerta cerrada, push, le grita. ¿Para qué? Empuje la puerta, right? Y puede entrar. So like that. Esos son ejemplos, no son todos, right? Pero son ejemplos de verbos para hacer oraciones imperativas. So now, we have here an example.
Ahora solo vamos a practicar pronunciación y luego mañana continuamos con lo demás, ¿ok? So now, here we go. In this case, I'm going to be reading and you repeat after me, all right? So here we go. Now we start with Marcia. So repeat after me. Please. 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 Send. Send. This package. This package. 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 Eso suena como así. Package. 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 Es que no es package. Package. Como paquete. Package. Ah, ya. Yeah. Pero sí suena así. Package. Package. Uh-huh. Yeah. Okay. Package. Luego. Package. Yes. Yes. Ma'am. 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 Esta se lee como que solo hubiera una A. Mam. 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 ¿Qué significa esto? Madame. Ajá, es como madame. Ajá, entonces digo yes, ma'am. Uh-huh. Yes, ma'am. Do you need? Do you need? Do you need? Anything? Anything? Else? Else. Okay, en el caso de anything, recordemos la pronunciación del TH, right? En este TH hacemos la pronunciación de la Z en español, como zapato, right? Anything. Anything. Uh-huh. Anything. Thing. All right. Anything else? Uh-huh. Anything else? Okay, then. Actually. Actually. Yes. Yes. Please write. Please write a memo. A memo about the new date for the general meeting. Write away. Away. Si lo digo unido es. Right away. Okay, now. Right. Give me one of those. En este caso la TH suena como una D, ajá. Those memo stickers. Si yo aquí digo es como en español, right? Stickers. So, tengo que decir stickers. Please. Sure. It's like this. Sure. ¿Han leído la marca de suplementos que se llama like this? Sure. No es en Sure, no es en Sure, right? Es en Sure. So like that. Sure. Okay. Sure. So now, here we go. Here you go. Here you go. And look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, now one more time, but faster, all right? Let's go. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write.
A memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those. Memo stickers, please. Sure. Here you go. And look. Please supervise the new interns. Absolutely. All right, good job. So now, questions about pronunciation? ¿Pronunciación? ¿Alguna duda? A esta hora ya no, right? Okay, good. Thank you, guys. And tomorrow we continue with the imperatives, okay? Yeah. Estos son práctica, all right? So don't worry. So now let me check the attendance before we go. And let me check. All right. So now, in this case, let me see. Okay. Just one sec. Okay, la one-on-one. En el caso de Judith, ¿puede quedarse para la one-on-one? Ah, no, ya estuvo con usted. All right, so the one-on-one. ¿Quiénes me faltan? Me faltan varios. So now, let me check here. Jason, ¿ya tuvimos la one-on-one? No, right? No. Can you stay for the one-on-one at the end? Okay. All right, good. So now let me check the attendance, all right? So we'll start with Cristian Mateo Cruz. Present. Dennis Alexis Nolasco. Dennis. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Liz Arely Anchieta. Present. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María Emma Galvez. Present. Nelson Isidoro Escobar. Present. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Paola Beatriz Ramírez. Priscila Ivette García. Present. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Y Carolina Janet Alvarado. Okay, so thank you guys for staying. Have an amazing night. All right, and see you guys tomorrow. Que tengan un bonito día mañana. Sweet dreams, guys. Bye bye. See you. Saludos a cada Jason. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Okay. So now, let me check. Okay, Jason. Bye. See you. Okay, wait a minute. I'm not talking. Jason. Okay. So, Jason, este es su espacio por si tiene alguna duda, Fíjese que sí, Miss, de una clase pasada, pero era más bien con los posesivos, que yo recuerdo que en una ocasión se utilizó, de hecho tengo la oración aquí anotada, que es, oh, secretary, write a report then. Then, creo que es. Pero mi pregunta es, ¿por qué se utilizó rights considerando como que era una tercera persona si our es como el posesivo de we, ¿no? Ok, ahorita vamos a eso. All right. Déjeme, abro la pizarra aquí. Ok. Ahorita lo vemos.
Ok. En este caso, siempre vamos a verificar contexto. Entonces, me decía la oración era our secretary writes a report. Ok, writes a report. En este caso, y esto suele suceder a menudo, right? En el caso del subject, ¿cómo vamos a saber cuál es el subject? Acá no solo es secretary, sino que incluye our. ¿Y qué significaba our? Yo lo comprendí algo así como que nuestra secretaria. Entonces, considerando ese punto, dije yo, quizás por eso es que la están viendo como un she. Ajá. De manera tácita, digamos. Y por eso es que se utiliza el write. Ajá, el, usted... Ajá. With the S. Ajá. Como tercera persona, lo estaban viendo. Yes, ok. En este caso, ¿qué sucede? Nosotros siempre tenemos que ver cuando tengamos una oración así, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, our secretary. Si yo lo paso a un pronombre, ¿cuál pronombre sería? Sí. Ajá, entonces así tal cual usted los tiene que ver todos. Si usted lo pasa a un pronombre, sería she. Entonces, de esa manera usted va a saber cómo va a cambiar el verbo. Por ejemplo, si yo aquí tuviera our secretaries, así en plural, ¿cuál sería, en este caso, cuál sería mi pronombre si lo transformo a pronombre? Si tengo este así, our secretaries, sería, bueno, ahí ya es en plural, entonces sería un they, en todo caso, de ellos. Exactly. En este caso, como es plural, yo sé que a la hora de pasarlo a un pronombre sería they. Entonces usted siempre haga el mismo ejercicio mental. Cuando usted tenga una que lleve algo extra, aparte de, digamos, solo decir secretaria o algo así, siempre nos vamos a fijar en eso. Cuando usted lo transforme, si eso lo transforma a un pronombre, ¿cuál sería? Y de eso va a depender cómo usted va a modificar el verbo. En este caso, our secretaries, ¿cómo sería el verbo si fuera great? In the base form. Ajá, in the base form. ¿No va a cambiar? ¿Por qué? Porque es they. Ajá. Entonces, así, igualito. Así lo va a hacer todo el tiempo. Lo más fácil es esto. Hacer ese proceso mental de decir, si lo paso a un pronombre, ¿cuál sería? Es como cuando hacemos el ejercicio que tenemos. You and, y así había un ejercicio ahora que decía, you and Carla, por ejemplo. You and Carla. Si usted transforma eso a un pronombre, ¿cuál sería? Igual sería un they. ¿Sería they? Acá dice no, you. Sería, cuando me incluye es we, nosotros. Ok. No. Ajá, pero aquí sería nosotros si dijera. Ok, se lo voy a escribir aquí abajo. Si dijera Carla and I. Ajá. Carla y yo, entonces aquí ¿cómo sería? ¿Carla y yo? ¿Carla y yo? Ajá, entonces ¿quién está hablando? El que dice yo, ajá, Carla y yo, entonces seríamos nosotras, right? Ajá, entonces acá es we, pero en el caso que dice you, ajá, dice you and Carla. Ajá. Entonces, ¿cuál sería? ¿You and Carla? Si yo le dijera you and Carlos, por ejemplo, you and Carlos. Serían ellos. ¿Serían ellos? ¿Podría ser ustedes? ¿En plural? Sí. Ajá. Entonces, utilizamos you. Pero sería el you plural. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá. Tal vez no hacía como la alusión porque
cuando usted menciona el you, tal vez nosotros pensamos solo como, tú. Como en español lo relacionamos como a tú. Exactly. Entonces, no la opción del you. Del plural. Plural. Ajá. Exactly. Pero el you en plural es como mis, al traducirlo ya en. Ustedes. Ajá. Ustedes. Ajá, por eso si usted se fija, cuando nosotros escribimos pronombres, siempre ponemos I, you, we, la, 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 y al final terminamos con you. Entonces ahí se hace énfasis que este es plural, sería ustedes, y el you, el primero, sería tú. Pero se escribe exactamente igual, y todas las reglas aplican idéntico. Entonces, realmente no es como que habría un problema si usted se confunde porque se escriben igual, ¿verdad? Entonces, ajá. También sería de comprender como el contexto también, ¿verdad? O como usted lo decía, por ejemplo, por lógica, si menciona a así como estaba acá, ¿verdad? You and Carla serían ustedes, ¿no? Ajá. Entonces, ahí tal vez de poder diferenciar y ver el contexto también, ¿verdad? Exacto. Con el contexto es más fácil. Cuando usted lee esto y usted lo traduce, dice tú y Carla. Entonces dice usted, ustedes, right? Y si digo Carla y yo, me incluyo, porque dice ay, entonces me incluyo es nosotros. Ajá. Si no me incluye y solo dice you, es porque estoy hablando de alguien más. Esto sí uso you, pero si aquí dijera Carla and Jason, ¿cómo sería? Carla and Jason. Son ustedes igual. Sería el you, ¿no? Carla y Jason, menciono nombres. Carla y Jason. Ellos. Ajá. No, es que eso es lo que, ajá, tal vez ahí es donde ajá, ahí, justamente. Con el significado en ajá. Ajá, a la hora de pasarlo, ¿cómo lo va a hacer? En este caso, you and Carla. Entonces, ¿lo incluye a usted? O sea, si usted lo repite la oración, ¿verdad? You and Carla. Entonces dice usted, tú y Carla, ustedes. Ajá. Si digo, Carla y Jason, Carla y Jason. ¿Sería? Ellos, Carla y Jason. No estoy diciéndole a nadie directamente, no estoy diciendo you. Ajá, sino que estoy hablando ellos, right? No están ahí, no les hablo de manera directa. Ajá. Por eso es el contexto, right? Y si digo Carla, Carla, y tengo a Carla aquí, Carla and I, ahí sería, como me incluyo. Ajá. Ahí sería we, porque serían nosotras, porque me estoy incluyendo. Entonces es más que todo ver como la perspectiva a la hora de leer, ¿cuál es esa perspectiva que voy a tomar? Depende de cómo esté escrito. En este caso, así. Carla y yo, si dice yo, me incluyo. Ajá, entonces sé que es we. Si solo dice nombres, no le está hablando a alguien de manera directa. Entonces, Carla y Jason, ellos, right? No se incluye a nadie directamente. Pero si dice you, ahí sí. Porque dice you and Carla. O sea, Carla. Ustedes. Ajá. Es como que está viendo a alguien, ajá, y le está diciendo tú. Ajá. Entonces, es ese contexto. Ok, ya cuando usted maneje esto, ya no le va a costar, porque ahí puede leer cualquier nombre, cualquier situación, y ya usted ya va a saber cuál pronombre es. Y ya con eso se hacen los cambios de los verbos. Espero no haberlo confundido más. No. De hecho, sí me esclareció ese punto, que sí tenía como esa duda al momento de tal vez como de comprender una oración. Hoy entiendo que lo primero que debo hacer es consultarme qué pronombre sería. Ajá, si digo Carlos y digo, ¿cuál es el pronombre? Si lo transformo, Carlos. Is he. A he, ajá. Si digo un nombre de mujer, sé que es she. Si dice mi mascota,
sé que es it. Ajá. Entonces de eso depende. Si son plurales, todo el tiempo va a ser they, si es plural. En el contexto, right? Ajá. Si ya me incluye ese contexto, ahí digo nosotros. Ajá. Entonces todo viene de los pronombres. Okay, yes. Hoy sí. Yes. Sí, sí. All right, sí, awesome. Okay, good. Okay, entonces lo dejo descansar. See you tomorrow, Jason. See you tomorrow. All right, bye. See you.